Titulares, Hora 13 Noticias. Se extiende estado de alerta por calidad del aire. Hoy y mañana se mantiene pico y placa de 6 dígitos. Les aclaramos las dudas del pico y placa ambiental. Alcalde de Medellín propone modificar medidas para enfrentar contingencias ambientales. La salud en riesgo por la emergencia ambiental. Recomendaciones para enfrentar la crisis. Medellín invertirá 3.000 millones de pesos para prevenir coronavirus. Si visitó países afectados por coronavirus y presenta síntomas, llame al 123. Emergencia sanitaria en Patio 8 de Bellavista por 2 casos de varicela. Restringen ingreso a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Zonas verdes en Bello se están convirtiendo en escombreras. Quema de residuos y llantas causan incendios forestales. Con panfleto amenazan a organizaciones de estudiantes de la Universidad de Antioquia. Rectoría rechaza intimidaciones. Capturan al presunto autor de masacre de 4 personas en Salgar. Colapsan 2 viviendas en Envigado por inestabilidad en el terreno. Señalan a construcción aledaña como responsable. Ritual de perdón entre excombatientes de las FARC e indígenas en Dabeiba deja como resultado una comisión de la verdad de la nación en Vera. Crisis social en Dabeiba por el asentamiento de 400 familias en el casco urbano. Doble empate en clásicos antioqueños. Envigado salvó un punto en su visita a las Águilas de Río Negro. Arqueros antioqueños hicieron respetar su localía y comenzaron con título nacional temporada 2020. Lanzador antioqueño Mauricio Ortega consiguió récord suramericano y nacional en lanzamiento de disco en Portugal. Repostería Mundial tiene cita en Medellín. Conozca los ingredientes de Expo Torta Convention Class. Joyas de la industria textil, una exposición que cuenta la historia de las telas en Antioquia.